Nuestra universidad es una institución que está comprometida con la formación de profesionales integrales. En este proceso de crecimiento, nosotros nos sentimos orgullosos de compartir algunos de los logros más importantes que hemos tenido. Nos sentimos orgullosos de presentar el 4º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias y Humanidades, ShIRCON 2019, del 12 al 15 de noviembre. Por segundo año consecutivo, ShIRCON es el primer congreso de Lima Norte que es indexado al repositorio internacional IEEE Explore. Asimismo, nos visitarán 8 investigadores internacionales que disertarán los 5 ejes temáticos de nuestro congreso. Docentes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería presentaron este año 8 investigaciones en los congresos Intercom, que se realizará en Lima, SLCA de Arequipa e ICASID, que se realizará en Cusco. Estos trabajos serán publicados en el reconocido repositorio IEEE Explore y Scopus. El Dr. David Román González, coordinador del Centro de Investigación INTILAB, ha sido reconocido como Young Space Leader, YSL, y como Emerging Space Leaders, ESL, reconocimientos otorgados cada año por la Federación Internacional de Astronáutica, IAF. Nuestro investigador recibirá estos galardones durante el Congreso Internacional de Astronáutica, YAC, International Astronautical Congress, que se realizará en la cuarta semana de octubre en Washington, D.C., Estados Unidos. Estudiantes y docentes participamos en el primer Congreso de Investigación Formativa, evento que tuvo como objetivo fortalecer la cultura de la investigación en nuestra comunidad universitaria, compartiendo actividades como conferencias y exposiciones de artículos. De la mano de investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hemos elaborado un sistema para diagnosticar la anemia empleando un smartphone e inteligencia artificial. Este método será aplicado en niños y beneficiaría a los pobladores de las zonas más alejadas donde no hay personal médico para tomar muestras de sangre en forma segura y rápida. Gracias al trabajo en equipo entre nuestra universidad e INICTEL UNI, el Perú ya cuenta con un equipo capaz de reconocer la magnitud de las radiaciones en las personas. Se trata del medidor de porcentaje de absorción específica SAR 36000 MHz con doble fantoma y cámara de aislamiento. Con dicho equipo, los estudiantes, docentes e investigadores de la UCH podrán realizar pruebas, trabajos de tesis y otros proyectos de investigación. La docente e investigadora Natalia Indira Vargas Cuentas, integrante del Centro de Investigación INTILAB, fue becada para participar en el 8th Space Generation Fusion Forum y en el 35th Space Symposium. Ambos eventos se realizaron en Colorado Springs, Estados Unidos, y convocaron a jóvenes profesionales y estudiantes afines a la tecnología espacial. Luego de 2 años de estudios, logramos presentar el Biomateriales para la Ingeniería Civil, donde explicamos el proceso para desarrollar el biomaterial para autorreparación de materiales de construcción como el concreto, cemento, ladrillo. También dimos a conocer las condiciones o entornos climáticos donde podrían operar los componentes del biomaterial. Este fondo concursable fue obtenido en el Reto Perú Resiliente, convocado por Innovate Perú del Ministerio de Producción. Comprometidos con el desarrollo de la educación de nuestro país, ampliamos nuestra oferta educativa, así que la SUNEDU aprobó la creación de 3 nuevos programas de estudio: Psicología, Ingeniería Industrial y Marketing y Negocios Internacionales, carreras que estarán disponibles para el público en general a partir del proceso de admisión 2021. Este año realizaremos la edición 22 del Concurso Nacional de Matemática CONAMAT, concurso que reúne a los mejores estudiantes de matemáticas de colegios estatales y privados de todo el país. La fase eliminatoria se realizará el 26 de septiembre en provincia y el 20 de octubre en Lima. La gran final será el 16 de noviembre en nuestro campus universitario. Nuestro fondo editorial estuvo por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Lima, uno de los eventos editoriales y culturales con mayor reconocimiento de Latinoamérica, en donde presentamos 3 nuevos libros: Los Dioses y el Poder, de Fernando Silva Santisteban; Lenguaje y Habla Personal, de Pedro Ortiz Cabanillas; y El Poder de las Preguntas, de Omar Cabero, coordinador, los cuales se suman a los más de 60 títulos publicados por nuestro fondo editorial.
La revista Vuela Pluma trae en su último número valiosos artículos sobre literatura, artes plásticas, cine y otros temas de interés general. En esta presentación, el personaje homenajeado es Pablo Guevara, artista que ha logrado desarrollar configuraciones poéticas muy singulares fuera del canon, tanto literario como del cine. Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Electrónica con mención en Telecomunicaciones, Contabilidad con mención en Finanzas y Enfermería realizaron servicio voluntario, dictando talleres sobre diseño de páginas web básicas, riesgo eléctrico e instrumentación y desarrollo empresarial, con el propósito de preparar a los jóvenes de bajos recursos en carreras técnicas para poder sostenerse en este mercado laboral tan competitivo y así disminuir la inseguridad ciudadana. El concurso de comprensión lectora, COCOLEC, tiene como objetivo desarrollar la interpretación literaria en los escolares de Lima y al mismo tiempo promover el intercambio de experiencias entre los docentes. En esta edición participaron alumnos de primero a quinto de secundaria, tanto de colegios públicos como privados, logrando una convocatoria de más de 3.200 alumnos. Con el objetivo de mejorar la didáctica en el aula, los docentes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería participaron en el curso de Herramientas Ágiles para la Educación, bajo el lema Rediseñando la Educación. Esta capacitación, que duró más de 2 meses, permitió a los docentes conocer nuevos métodos y herramientas didácticas digitales. La estudiante del noveno ciclo de la carrera profesional de enfermería, Paola Quispe Zipán, viajó a México para participar en la reunión de estudiantes de enfermería de las Américas ANUSME 2019, evento que se realizó en el campus de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. Esto como reconocimiento a su labor estudiantil y por pertenecer a una asociación de la Junta Directiva, Comité o Consejo de la Asociación Estudiantil de Enfermería del país. Actualmente, Paola Quispe es presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Enfermería del Perú, ANEP. Brian Meneses egresó el 2017 en la carrera profesional de Ingeniería Electrónica con mención en Telecomunicaciones y este año ha sido reconocido por Concitec como investigador Regina y a sus 22 años es poco común calificar en dicha categoría. La estudiante Xiara Carvajal Mancilla, del segundo ciclo de la carrera de Administración, participó como expositora en la conferencia colombiana IEEE sobre aplicaciones de inteligencia computacional COLCASI 2019, evento que agrupó a académicos, científicos y profesionales de la industria en la ciudad de Barranquilla. La investigación que presentó fue Evaluación del Impacto Social usando el método de agrupamiento de Gris, un estudio de caso en un proyecto minero. En este trabajo, analizó el proyecto minero Conga en Cajamarca, sustentado en las percepciones de los pobladores del área donde se realiza esta actividad minera. Más de 30 estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática obtuvieron el certificado internacional Scrum Fundamentals de Scrum Study. Scrum es la tecnología más usada en empresas top del Perú y a nivel mundial para gestionar todo tipo de proyectos, desde el software hasta la creación de bienes o servicios. Nuestras selecciones deportivas de vóley y futsal participaron en el torneo de la Federación Deportiva Universitaria del Perú, FEDUP, torneo donde logramos ser campeones de la Liga Universitaria de Futsal Varones División 1 2019-1. La manifestación del arte y la cultura no pueden faltar. Es por ello que nuestro centro cultural organiza el Festival de Danzas Universitarias, FEDUCH, y el Festival de Teatro Universitario, FETUCH. En estos eventos participan elencos de diversas casas de estudio y se viene realizando con mucho éxito. Este año se realizará la sexta edición de FETUCH y contará con la participación de elencos universitarios de Lima y provincias. El fomento de la investigación para solucionar problemas de la sociedad por parte de nuestra universidad llamó la atención del programa de televisión La Gran Idea, que se transmite por Panamericana Televisión. Fueron en total 4 trabajos de investigación en 2 temporadas, los cuales fueron presentados por estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Se trata de los proyectos Miskizamai, E-Brain, Voiceless y Uyariwawa. Continuamos creciendo gracias al aporte de nuestra comunidad universitaria, que valora y adopta la propuesta educativa que ofrecemos. Somos UCH. Hace más de medio siglo
se inició la propuesta educativa de nuestra institución. Producto de esa experiencia es que a partir del 2008 iniciamos la síntesis de ese trabajo con nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades. Hoy por hoy se traza el objetivo de formar profesionales integrales, comprometidos con el desarrollo del país y con una visión de futuro, donde se construye una sociedad más justa, más solidaria y más equitativa. Nuestra malla curricular está en constante actualización para responder a las exigencias del mercado laboral. Está diseñada de tal modo que subdivide en tres niveles los conocimientos de tipo profesional. Primer nivel, tenemos los cursos básicos, que son aquellas materias que sirven de cimiento para lo que necesita el profesional. Los cursos específicos, que son aquellas materias que apuntan directamente a los logros del perfil deseado. Y los cursos de acentuación, que si bien es cierto, son cursos específicos, ya apuntan hacia una especialización en la materia o en la especialidad que el estudiante desee. Otro ámbito del conocimiento son las actividades artísticas y deportivas, a través de la malla curricular o del centro cultural. Las actividades deportivas permiten que los estudiantes se ejerciten físicamente, lo cual contribuye a que estén mejor preparados para sus tareas intelectuales. Asimismo, las actividades artísticas estimulan la creatividad, desarrollan la sensibilidad para conocer más acerca de nuestro entorno y permite tomar mejores decisiones reflexivas a los estudiantes para poder desarrollarse profesionalmente. Buscamos que el estudiante desarrolle una serie de capacidades que tienen que ver, uno, con la excelencia académica de su profesión, de su especialidad. Buscamos que desarrolle capacidades investigativas que puedan ser capaces de resolver los problemas sociales de nuestro país. Encontraremos pronto esas soluciones en la medida de cómo estemos preparados para afrontar los problemas. Es por ello que nuestra universidad apoya e incentiva la publicación de resultados de nuestras investigaciones, y esto lo hace de dos maneras: a través de nuestro repositorio institucional, el cual está ligado al repositorio nacional Alicia y al repositorio internacional La Referencia. En segundo lugar, apoya la publicación de resultados de investigaciones de nuestros docentes, y esto lo hace a través de revistas científicas o conferencias, las cuales están vinculadas a bases de datos científicas de alto impacto, como WebSci, Scopus y Triple Explore, entre otros. Sabemos que la adaptación a las exigencias requiere de esfuerzo y dedicación. Por eso es nuestro deber acompañar al estudiante en ese proceso. En la tutoría inicial ayudamos al estudiante a experimentar ese cambio favorable en sus vidas, pero que requiere de la adquisición de hábitos necesarios para su permanencia en la universidad. En la tutoría intermedia preparamos a los estudiantes para el inicio de sus prácticas preprofesionales, determinando qué tan alineados se encuentran al perfil de su carrera profesional, contribuyendo en los aspectos que requieren ser fortalecidos. La tutoría final es la preparación para el inicio del proyecto de investigación, trabajo que otorgará al estudiante el grado de bachiller y posteriormente su licenciamiento. Este proceso requiere de mucho compromiso, organización, pensamiento crítico y creativo. Por ello, la tutoría debe acompañar al estudiante de cerca para el logro de este objetivo. Gracias a los convenios entre la universidad y distintas empresas e instituciones especializadas, nuestros estudiantes toman contacto con la realidad de su profesión a puertas de culminar su carrera. El desarrollo de la práctica profesional permite que el estudiante enfrente una visión más ajustada a la realidad del mercado laboral. Ya en el ambiente de su profesión, el estudiante de la UCH puede plantear mejoras en los procesos propios de su ejercicio profesional, a fin de encontrarse en la etapa más idónea para poder plantear una tesis. De esta forma, podrán destacarse desde el inicio de su carrera como profesionales comprometidos y con valores que el medio social sepa reconocer. La Universidad de Ciencias y Humanidades tiene el firme propósito de brindar una educación superior alternativa basada en el modelo de formación integral, la cual nos ha brindado valiosos resultados que nos inspiran a seguir trabajando por una educación que aporte a la solución de los problemas del país.